Mientras hable más uno, tú te dejas la marca aquí abajo. Mientras hable más uno, tú te cambias el sitio, te quitas la marca aquí. Sí. Javi. Se oye. Venga, ¿estamos en directo? Vale, pues empezamos. ¿Estamos en directo ya? Javi. Venga. Tienes que ir. Espérate, vamos a hacer una presentación primero, Antonio. No lo conoce la gente. Bueno, buenos días, buenas tardes. Bienvenido a, no sé, uno de los momentos seguramente más esperados por todo el cartagenerismo, ¿no? Por la gente que formamos parte del club, por la gente que forma parte de la comisión deportiva, por nuestro presidente, por nuestra afición, sobre todo, que hay que ver los últimos meses que me han dado los aficionados cada vez que íbamos por la calle. Parece que solo se hablaba de hay que fichar a Toni Daskovic. Mucha gente se cree que cuando decíamos que era muy complicado, que era una pose del club para que luego el fichaje fuera como más llamativo. Y os puedo garantizar, y si no, que tenemos aquí al lado a Mr. Redes Sociales, que explique exactamente si ha sido fácil o difícil, pues que finalmente llegue este momento. La verdad es que el empeño del club desde antes de que se marchara era que Daskovic siguiera vistiendo la camiseta del Cartagena. Así se lo hicimos saber y ver. Y el suyo siempre ha sido el de no marcharse de Cartagena, ¿no? Y por fortuna, unos meses después, volvemos a tenerlo aquí, en nuestro club, en nuestra ciudad, y va a volver a defender la camiseta del FC Cartagena. Es todo un orgullo conseguir que Toni esté con nosotros, por lo que le da sobre el terreno de juego. Y sobre todo por comprobar lo feliz que hemos hecho a nuestros aficionados, ¿no? Que al final también esto se trata un poco de eso, ¿no? De hacer feliz a la gente que nos sigue. Y la verdad que además de la trayectoria del equipo, con el fichaje de Toni Daskovic, nuestra afición nos ha hecho saber que es feliz. Ahora solamente le queda el demostrar el por qué se le quiere tanto en Cartagena, en seguir demostrando de que en Cartagena puede seguir creciendo él y puede seguir creciendo el club, y ojalá que nos ayude a hacer una segunda vuelta muy, pero que muy interesante. Lo dicho, darte la bienvenida, Toni, darte las gracias y que ojalá podamos seguir disfrutándote junto al resto de tus compañeros a partir de este domingo. Los paso a Toni y si luego queréis algo, os respondo. Buenas. Primero, gracias a todos por eso. Y primero quiero decir que orgullo es todo mío, de verdad. Y gracias para ustedes, porque desde el primer día lo digo a todos que eso fue algo. Algo diferente. Es alguna cosa que sentí primera vez en mi vida. Y no sé, en fútbol hoy es diferente, pero y con director y con club y con todo, con gente, con esa, no sé, amor, y que cuando todos pensaban que no vamos a conseguir eso que hacemos hecho ese año anterior, lo fuimos solo con corazón y con trabajo y todo, y para mí significaba mucho. Al final se pasó eso con América, llegó una oferta increíble y para mí todo, y Aris tenía un acuerdo con ellos y me fui, pero después un par de meses yo no estaba la misma persona y yo y mi familia no fuimos contentos, y mi hija hablaba mucho de Cartagena y todo, y un día solo me desperté y lo llamaba a mi agente y lo digo que no quiero estar más ahí, que quiero ir, que me quiero regresar, y que primero necesita llamar a Manolo,
y que habla con él. Al final, todos saben la historia y de otros clubes que llamaron de España, pero al final, que es importante es que estoy otra vez en casa y que estoy un hombre más feliz en el mundo. Seguimos en directo. Seguimos en directo. Seguimos en directo. Ok. Tú ahora como en las redes sociales, cántate el himno o algo. Pescados fritos, ¿no? Pescados fritos. Café con leche. ¿Cómo? ¿Cuándo vamos a tener un día libre? Porque por la mañana tenemos entrenamiento, si no puedo. Bienvenido a Cartagena de nuevo. Tú lo has comentado, para ti es muy especial esta vuelta. Hubo incluso una llamada en el aeropuerto antes de marcharte para ver si había posibilidades de quedarte aquí a principios de año. Cuéntanos, porque resulta muy curioso que una persona que solo ha pasado aquí 5 o 6 meses sienta tanto arraigo y haya sentido tanto amor por el Cartagena. Cuéntanos un poquito, dando unas pinceladas, pero cuéntanos a qué se debe todo eso. ¿Cómo fue el tiempo estos 5 meses sí. fuera? Para estar honesto, yo recibí como, no sé, millones de mensajes de aficionados y lo vi todo y estas, no sé, fotos de oración por el regreso de Tony Datkovic, no sé qué, y no pasó un día para que alguien no escribió de Cartagena. No pasó 2 semanas que no me llamó Manolo, que Paco no me llamó, Sibo, todos estaban siempre, yo... Cuando me regresó, me sentí como nunca lo me fui de Cartagena. Y tal vez en mi situación, eso decidió qué voy a hacer, no sé, en mi futuro, mi vida, porque yo decidí en ese momento que no quiero estar a donde no estoy feliz y no sé, coger dinero o algo. Quería regresarme a donde estoy feliz, a donde tengo gente a mi lado y cuando me despertó ese día, cuando llamó a mi agente y le digo que quiero regresarme, eso pienso que estaba mi mejor decisión en mi vida. ¿Cómo ha sido la experiencia en los Estados Unidos? Porque creo que no ha sido nada positiva, ¿no? Y, bien, no puedo decir de verdad nada malo organización, estadios, no sé qué, es un otro nivel, es increíble todo. Al final tenía un poquito de lesión, no tenía un tiempo bien en el campo y al final todo cuando metes junto no estaba feliz y ni con fútbol. Y vida ahí es un poquito extraña y mi familia también no estaba tan feliz y me decidió que me quiero regresar. Yo estoy de un pueblo de 200 habitantes, pescadores, ovejas y eso, y cuando estoy aquí me siento como en casa y estoy cerca del mar, mi alma es diferente, el club es como una familia y en ese tipo de mirada, cuando estás mirando todo esto junto, de verdad me siento como en casa y no sé, es un especial sentido y pienso que esa historia de Cartagena y yo y todo eso es un principio de una cosa muy buena.
Fuiste de aquí luchando por evitar el descenso y hoy en día el Cartagena está luchando por entrar en el playoff. Ha cambiado la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es verdad. Y pienso que eso no es sueño, que eso se puede conseguir y solo depende de tiempo. Bienvenido de nuevo a Cartagena. Lo ha hablado Manolo, ha sido un fichaje complicado. ¿En qué momento te das cuenta o os dais cuenta de que sí que es posible que pueda volver a Cartagena? Al principio el problema estaba que Cartagena no podría, no sé, pagar el dinero de transfer, ¿no? Yo y él hablemos de dinero y todo esto, pero al final, cuando me fui ahí, el precio de mí y todo estaba un poquito de problema. Y después, cuando el Real Salt Lake, lo veo que yo me quiero ir y todo, yo hablaba con ellos y al final quiero decir gracias a ellos porque lo vean que yo quería ir y que quiero regresarme en Cartagena y al final me llamaron y me dijeron que me va a dejar, que me va a dejar libre y en ese momento, también él estaba como en sorpresa. ¿Qué me dices? Mi agente me dijo que no podía creer que pensaba que hablamos de una situación para que yo estoy cedido aquí, pero mi agente dijo no. Me dijeron que va a dejar Tony y en ese momento estaba como 4 por la mañana en América y me llamó mi agente y me dijo, tenemos acuerdo con Cartagena, espera. Y yo estaba 4 por la mañana, gallina de pelo, no sé qué, esperaba el momento y al final solo esperaba el vuelo. ¿Cómo estás, Tony, físicamente? Que es verdad que habías tenido algún problemilla ahí en América. ¿Cómo estás ahora mismo? Sí, sí. No es secreto que no estoy al 100% porque en América ahora estaba como una pausa, como un mes y medio, y con pausa y sin partidos ahora un par de meses ahora. Seguro es que no estoy 100%, pero en forma de mi preparación física, nunca en mi carrera estaba un problema porque todos saben que yo llego en Cartagena año anterior sin jugar 4 meses en Aris y llegó y estaba muy preparado y todo. Entonces, puedo decir que otra vez puedo desde mañana dar todo de mí en el campo. Además, con contrato hasta 2024, un contrato relativamente largo, supongo que estarás todavía más contento, ¿no?, de volver y con esa seguridad en el futuro. Sí, 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 claro, claro. Buenas, Tony. Bienvenido a Cartagena de nuevo. Gracias. En los últimos meses, dado que no estabas contando mucho para Real Salt Lake, se rumoreaba tu posible vuelta a Europa, incluso que algún equipo como el Eibar podía estar interesado en tu contratación. En la medida de lo posible, ¿cómo de posibles fueron esas ofertas que también se comentaba que eran potentes y que podrían incluso haber evitado tu vuelta a Cartagena? Ok, de verdad, yo estaba, mi agente estaba en contacto porque cuando todos sabían que me quiero regresarme, tenía como 5 clubes aquí de segunda y todo estaba como una posibilidad por eso, el dinero que se necesita pagar a Salt Lake. Nadie estaba como cerrado y todo, pero al final esto de Cartagena, al final que estaba muy importante cuando llegó el momento, cuando yo estoy libre y cuando yo estaba contento con mi acuerdo y con club y Cartagena, ahí todo paró y yo me fui. No quería esperar nada más y solo digo que quiero volver. Por otra parte, hemos visto estos últimos meses en tu aventura en América que constantes muestras de cariño por tu parte hacia el Cartagena, hacia la ciudad de Cartagena. Pero te quería preguntar, ¿cómo has percibido tú las muestras de cariño que te mostraba la afición de Cartagena desde aquí a través de las redes sociales? Oh, seguro que significaba mucho, mucho, mucho para mí, porque puedes sentirlo. Y algunos mensajes, cuando estaba mirando, no podía creer que gente aquí piensan de mí y todo. Y
Eso estaba del día cuando me fui hasta ahora, no estaba otra vez en Cartagena. Entonces, seguro que esa parte es muy importante en todo eso para mi regreso y todo, porque seguro que no es mismo si la gente no te quiere, no te gusta, así es otra historia. Entonces, un parte muy, muy importante para todo eso. Los compañeros a los que ya conocías, ¿cómo han sido esos primeros días de entrenamiento? Sí, muy lindos, y otra vez digo que me sentí como nunca no me fui, porque casi 70%, 80% es los mismos jugadores, y otros lo sé porque estaba mirando cada partido de Cartagena en esos 6 meses, y tengo sentimiento como lo conocen 6 meses. Entonces estaba un día muy feliz para saludar otra vez a mis compañeros. Como hemos comentado, tienes un contrato largo. No sé si en el futuro te ves incluso como capitán del Cartagena. Ok, eso es una opinión y decisión del club. Eso para mí es solo para dejar todo en el campo y vamos a ver qué pasa. ¿Te gustaría ser capitán algún día? No sé, ¿qué jugador no quiere estar un capitán de equipo? Es un honor más grande en el mundo de fútbol, entonces. Tony, por redes sociales más o menos lo dejaste claro. ¿Cuál era el objetivo que tú te marcabas viniendo aquí a Cartagena? ¿Qué objetivo te pones? Para que lo digas, lo verbalices. ¿Qué objetivo tiene el Cartagena? ¿Jugar playoff? ¿Pensar en una permanencia que está muy lejana? Mi pensamiento, mi tipo de pensar toda la vida, como yo pienso, es no puedes, tu objetivo no puede estar, yo voy a jugar en playoff, porque eso no significa nada. Para mí, el objetivo es entrar en primera, y yo pienso que cada jugador que juega en segunda, esto es un sueño. Y cuando estás mirando posiciones y puntos, nadie no puede decir que eso no se puede pasar. Y que es más importante es que jugadores y el club creen en eso, y que eso va a pasar. Gracias. Es pelo de gallina. Manolo, cuéntanos un poquito cómo está la situación de Ontiveros. ¿Cómo ha ido transcurriendo la situación? Bueno, la verdad que ayer me sorprendí de muchas cosas de las que leí, pero bueno, no sé. A veces los medios de comunicación, los aficionados, la gente en las redes sociales se entera antes de las cosas de lo que realmente estamos trabajando en las situaciones, ¿no? Pero bueno, lo cierto que lo único de verdad que hay en todo lo que se está contando es que Javier Ontiveros es un gran futbolista que nos gusta y que ojalá algún día lo pudiéramos firmar. Todo lo demás no es cierto, porque no es un jugador que tengamos firmado. Si es un jugador con el que yo he hablado, con él, con su representante, nos gusta, le gusta el míster, nos gusta toda la comisión deportiva. Él ve con buenos ojos la opción de Cartagena, tiene muchas novias, muchas ofertas. Bueno, vamos a ver lo que pasa, porque es un jugador con un caché importante, con un salario importante, y bueno, se está trabajando, ojalá que lo consigamos, pero no está hecho a día de hoy. ¿Estás dispuesto a pagar ese medio millón de euros? ¿De dónde? O sea, es que se cuentan las cosas sin saber de verdad qué es lo que sucede o por qué suceden o qué hay de cierto. La gente escucha campanas y ya hace noticias de situaciones que no son reales, ¿no? No digo que todo lo que se contara ayer sea mentira, pero lo que sí que digo es que no es verdad. Parece lo mismo, pero no lo es. Entonces,
como te digo, a veces se escuchan campanas y de ahí ya pues la gente se monta ciertas películas, que yo lo entiendo porque es un jugador ilusionante, pero es que ayer me llamaban incluso directores deportivos de otros clubes y me decían, dime cuál es el secreto para saber de dónde sacáis el dinero. Y es que, claro, se dicen cosas que ojalá que nosotros tuviéramos o fuéramos un club que pudiéramos pagar 500.000 euros de traspaso, ¿no? Seguramente Tony estaría cerrado hace dos meses, no casi con la campana. Y bueno, y las operaciones pues a veces no irán tan lentas como van. Y si van lentas es porque hay que trabajarlas mucho, porque somos un club humilde, modesto, que intenta ser responsable con su presupuesto y que intentamos ofrecer lo que podemos pagar y sobre todo lo que la Liga nos permite. Porque muchas veces la gente dice, ¿qué pasa con el límite salarial del Cartagena, no? Pues no pasa nada. Pasa que para poder inscribir a los jugadores que actualmente tenemos en la plantilla del Cartagena, detrás hay muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de darle vueltas a la cabeza, de imaginar situaciones y de trabajarlas para que sean posibles, ¿no? Y ojalá que Javi pueda ser jugador del Cartagena en los próximos días, pero yo digo que no es una opción fácil. Pregunto también por el capítulo de salidas. Los nombres ya los tenemos claros. Te pregunto en concreto por Antoñito. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está enquistando la salida del andaluz? No se está enquistando. La verdad que si hay una persona en el vestuario del Cartagena, que yo diría que hay muchísimas, por no decir todas, que merece muy mucho la pena como persona, es Antoñito, precisamente, ¿no? Es de esos tíos que son profesionales desde que se levantan hasta que se acuestan, pero lo que son sobre todo son buenas personas y buena gente, y Antoñito lo es, ¿no? Con Antoñito hemos ido siempre de cara, él siempre ha ido de cara con nosotros, me consta que él y su agente están trabajando diferentes opciones, pero es que esto no es 2 + 2 = 4, al final para que él pueda entrar en otro sitio que a él le interese, tiene que salir otro jugador, es decir, se tienen que mover una serie de piezas que se mueven conforme marca los tiempos del mercado. No los marco yo, no los marca Antoñito, no los marca su representante, no los marca Paco, no los marca... A veces son piezas que tienen que ir moviéndose, ¿no? Y el caso de Antoñito está ahí. Y Antoñito, y quiero aprovecharle por si no lo puedo hacer otro día públicamente, la elegancia y el comportamiento que está teniendo, y os puedo asegurar, Sibo lo sabe, Joaquín lo sabe, la gente del club lo sabemos, de lo que Antoñito es capaz, sabiendo que no se cuenta con él en el club, de lo que es capaz, de cómo habla del club a la gente por la que el Cartagena se interesa, que al final Antoñito es alguien que lleva muchos años en esto del fútbol, y no tengo más que darle las gracias a Antoñito por su comportamiento desde el primer minuto hasta el último. Manolo, volviendo al tema de Ontiveros, descartado la posibilidad del traspaso, ¿cuál sería la fórmula en caso de que llegara? No sé si una cesión o algún otro sistema. Arreglarnos con Osasuna y con Villarreal. Nos tenemos que arreglar con ellos y buscar la fórmula y la opción. No voy a hacer ahora aquí públicamente cuál es el tema, porque tampoco tengo el permiso de los clubes para hacerlo público, pero yo lo que digo es que estamos trabajando en buscar una solución. Si es posible, ojalá dentro de un día o dos me pueda sentar aquí junto a Ontivero, donde hoy está Daskovic, y decir que es jugador del Cartagena, pero yo digo que queda trabajo por delante. ¿Y cómo está también la situación del lateral derecho? ¿Han salido algún nombre, como el de Dani Fernández del Badajoz? ¿Cómo están ahora mismo las posibilidades de reforzarse en esa parcela? Bueno, pues se está trabajando también. Tenemos claro un nombre que nos gusta muchísimo para reforzar al equipo, a ver si lo podemos cerrar en las próximas horas y si lo llegamos al acuerdo con el jugador, con el club y sobre todo si lo podemos pagar, pues lo haremos público. Volviendo al tema de las salidas, es muy posible que salgan tanto Antoñito como Caguaya. La semana pasada salió por sorpresa David Simón. ¿Podría darse en los próximos 5 días que quedan de mercado otra salida sorpresa en ese tipo que se dio? Si el jugador no lo pide, sí. Por iniciativa del club, no. ¿Vale? Ahora, si llega un jugador y nos dice que tiene una oferta que le interesa por X motivos, económicos, de duración de contrato, de lo que sea, lo valoraremos. Pero estamos muy contentos con la plantilla que tenemos. Fíjate dónde nos tienen. Séptimo en la clasificación.
a dos puntos de meternos en el playoff. Y ojalá que continúe en el mayor número posible, porque él y el cuerpo técnico están demostrando que si seguimos así, pues bueno, vamos a estar en la pelea hasta el final. Has comentado también que incluso con el tema de Ontiveros has recibido alguna llamada de otro director deportivo preguntándote cómo lo hacéis con el tope salarial y demás. Se ha rumoreado también en varias ventanas de mercado por redes sociales qué hace el Cartagena con su tope salarial, etcétera, etcétera. Pero te quería preguntar si habéis tenido quejas por parte de otros clubes a ese respecto. ¿De qué se van a quejar? Si es que son números transparentes, que está la liga ahí. Si tú te pasas el límite salarial, la liga te dice no puedes. Si es que no es una cuestión que de hacer magia. Si es que los contratos son públicos. Si es que los pueden ver siempre y cuando los jugadores den su autorización. Si es que no hay ni trampas ni cartón. Yo no considero que nadie, a mí el director deportivo no me llamaba como con una queja ni nada de eso. Más bien todo lo contrario. Fue como un poco en plan jocoso, ¿no? De buena relación que tengo con ese director deportivo. Pero que no. Que los contratos están en la liga todos. Que no. Que aquí no puedes hacer chanchullos de ningún tipo. ¿Sabes? Lo digo por si la gente piensa que se hacen chanchullos. Vamos, que no, que estaba. Yo te digo que si fuera todo tan fácil, ojalá tuviéramos el límite salarial de dos clubes. Ya te digo yo que podríamos cerrar los, no otros jugadores, pero sí los fichajes mucho más rápido y no tendríamos que acostarnos a las 4 de la mañana, como decía Tony, negociando con la gallina de pelo y todas esas cosas que dice Tony. Más que nada porque ya no nos queda pelo. Pero vamos. Venga, gracias.